den, jsme tady ve vinařství Lacheria a v oblasti ve vinařské oblasti Lacheria a s enologem Alejandro Felipe Besay. Buenos días, estamos aquí en la bodega Lacheria, directamente entre los viñedos, con el enólogo Alejandro Felipe Besay. Dobrý. Jsem velice rád, že jsem se opět vrátil na ostrov Lanzarote a speciálně do bodegy Lacheria. Estoy muy contento que pude regresar a la isla de Lanzarote y especialmente a la bodega Lacheria. A chtěl jsem se zeptat Alejandra, jaký v letošním roce, vím, že bylo hodně vody a že měli problémy, jaký měl výsledky třeba s přípravkem Cleanstone, který pracuje s houbama. El ingeniero Mach te quería preguntar, Alejandro, sobre este año. Sabe que este año fue diferente, especialmente por la cantidad de agua que ha caído y que hubo muchos problemas. Y quería preguntarte sobre los resultados de los experimentos, por ejemplo, con el producto CleanStorm en referencia a las enfermedades fungales. Bueno, pues nada, buenos días. Nosotros estamos produciendo en esta finca que tenemos detrás, es un viñedo ecológico, son 2 hectáreas. Después tenemos otras 7 hectáreas más allá, en todo un viñedo así de forma volcánica. Y la verdad es que el CleanStorm sí sorprendió el efecto que tiene antifúngico, ¿no? Contra el oidio, y hemos visto muchas mejoras. Entraba un poquito la enfermedad, realmente hay que prevenirla, pero sí que el producto CleanStorm nos ha servido para que estuviera más sana el cultivo, prevenirlo de esa enfermedad, y nos ha funcionado bien. Alejandro vysvětluje, že použili produkt CleanStorm na jejich ekologických vinicích. Za námi jsou vidět 2 hektary a potom ještě dole je dalších 7 hektarů. Použili produkt CleanStorm, který jim pomohl velice při vlastně zdolávání obzvláště oidia, a ukázal velice dobré výsledky. My jsme se domlouvali, už když jsme tady byli na minulém týdnu na návštěvě, že bychom rádi mimo CleanStormu sem dali k dispozici ještě ten celý náš intenzivní systém, to znamená 2 aplikace fulhumu na tvorbu kořenů, CleanStorm na zdravotní stav a nárůst hmoty a Fructus na zvýšení výnosů a zvýšení obsahu cukru. Cuando estuvimos aquí la semana pasada, hemos hablado un poco sobre la propuesta de probar el próximo año con una nueva metodología, un tratamiento un poco más intensivo con 2 aplicaciones de fulhum para incremento de las raíces, 2 aplicaciones de CleanStorm para la mejora de la condición general y la prevención de enfermedades, y Fructus para el aumento de azúcares y extractos aromáticos de la vid. Takže to bude asi všechno. Já se budu velice těšit, až v příštím roce pravděpodobně se tady budu snažit zastavit v létě, aby jsme zkusili změřit cukry a stav těch vinic. Prácticamente eso es todo lo que quería decir. Voy a estar con muchas ganas de retornar aquí el año que viene, en el verano, para poder comentar sobre los resultados y la medición de los azúcares y, bueno, el total resultado del experimento. A chtěl bych moc Alejandrovi poděkovat za spolupráci. Y quisiera agradecer mucho la colaboración de Alejandro. A pokud by souhlasil, mají krásně zařízenou prodejnu, že bychom potom udělali ještě takovou krátkou prohlídku a ukázali novou prodejnu. Y si le parece bien, vamos a hacer también un pequeño rodaje en la tienda, porque tienen una tienda nuevamente decorada y nos gustaría presentarla también. Muy bien, muchas gracias, y la verdad que encantado de trabajar con los productos que tienen, porque la verdad
verdad que son muy buenos y vemos que vamos en una línea de producción bastante buena. Moc krát děkujeme a jsme rádi, že můžeme pracovat s těmito produkty, protože jsou opravdu mají dobré výsledky. Moc krát děkuji. Grazie.